Respeto y garantía a los derechos humanos desde la visibilización de las personas jóvenes como sujetos activos del ejercicio del poder y como actores protagónicos del desarrollo de sus comunidades. Este programa de la UNED tiene un fuerte compromiso con las juventudes costarricenses frente a la necesidad de fomentar y fortalecer el ejercicio de su ciudadanía. Cada una de las investigaciones realizadas encuentran su fundamentación en el marco de acción y compromisos institucionales, particularmente el principio de formar personas con pensamiento crítico, creativo y autónomo, de manera que puedan desarrollarse formas de convivencia solidarias y tolerantes en el fortalecimiento y ampliación de la democracia. El día de hoy, asistimos a la octava versión del curso Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven y a la segunda versión de este mismo curso internacional. Hace un año atrás, 39 personas jóvenes que provenían de Nicaragua, El Salvador, Panamá, Colombia, República Dominicana, Honduras y Costa Rica también iniciaban este curso con una gran ilusión. Al igual que el año pasado, centraremos la atención en temas de juventudes, educación, identidad y convivencia, coyuntura latinoamericana y participación político-electoral. Como resultado del curso del año 2014, los y las jóvenes elaboraron una proclama joven en el marco de la Red de Juventudes Centroamericanas, Red JUCA. Red a la que yo aspiro que ustedes se integren, ya que es un espacio de discusión sobre problemas sociales de las juventudes. Esta proclama contiene 41 considerandos, 41 demandas y 40 propuestas en los siguientes temas, en los siguientes 11 temas, los que representaban sus mayores limitaciones o problemas en ese entonces. Los mismos son: políticas públicas, acceso a los servicios de salud, educación de calidad, emprendedurismo, violencia, migración, exclusión social, acceso a las tecnologías de información y comunicación, participación política, desempleo y cultura. Quiero atreverme a resumir en tres grandes conceptos las demandas que ellos plantearon. La primera, participación. Participación en la elaboración de políticas públicas de juventud, en el desarrollo por medio de la generación de empleo y por medio de la educación y de una educación de calidad. Violencia. En este sentido hablaron de la disminución del consumo de drogas, la violencia hacia los cuerpos, sobre todo enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, así como la violencia de género y otros tipos de discriminaciones y de grupos. El otro gran concepto sería la dignidad. La dignidad por trabajos mal remunerados y por la migración forzosa, y también reclamaban dignidad por las pocas posibilidades que tenían de ser incluidos en ese desarrollo, el tema de la relación dignidad e inclusión social. Los temas trabajados por las personas jóvenes están atravesados por un derecho fundamental: la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva y para todos y para todas, y que sea una educación también a lo largo de la vida. La educación nos permite entender mejor el mundo en el que vivimos y, consecuentemente, reaccionar ante lo que deducimos. El lenguaje permite hacer la diferencia entre amor y dominación. Permite al ser humano desenmarañar las relaciones de poder y autoridad y reaccionar frente al mismo. Un niño que es corregido con la nalgadita o el fajazo o el grito, entenderá y resolverá de forma diferente sus conflictos respecto de otro al que no se educó de esa forma. Si nos niegan el derecho a la educación, nos niegan el derecho a la dignidad humana. Negar el derecho a la educación es, por ejemplo, mantener un sistema educativo que expulsa a sus estudiantes, condenándolos a la pobreza y a ser excluidos del desarrollo nacional, el que, como sabemos, en nuestros países es precario o lento y genera mucho desempleo. Pero además, el mismo sistema se ha encargado de culpabilizar a las víctimas de su Estado, es decir, a la persona joven expulsada del sistema educativo, porque no solo las hace más vulnerables, sino que no les da la posibilidad de empleo, como vimos, y les estigmatiza con el calificativo de ninis: no estudian ni trabajan.
Son víctimas del sistema y finalmente son los vagos que no van al colegio y no hacen nada. En fin, a lo largo de la semana vamos a ver en mucho más detalle todos estos temas y aspiro a que al final de la jornada tengamos un claro compromiso con el enfoque de derechos y redimensionemos lo que significa la dignidad humana. Muchas gracias. Agradecemos a doña Nora por su mensaje. A continuación, las palabras de la señora Lizeth Brenes Bonilla, vicerrectora de la UNED. Muy buenos días a todos y todas. Reciban un cordial saludo del señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, quien hubiera deseado estar acá compartiendo con ustedes. Un saludo cordial y agradecimiento a don Ernesto por acompañarnos nuevamente este año, a doña Nora por la organización y el liderazgo de este curso internacional que esperamos se convierta en un modelo, una tradición en la institución y en la región. Un saludo cordial a las personas estudiantes de la UNED y las personas que nos visitan de los diferentes países de Centroamérica, un agradecimiento a todos los compañeros y compañeras de Agenda Joven por el trabajo de organización. Me gustaría inquietarlos o inquietarlas con algunas ideas, atreverme a decir algunas cuantas barbaridades al inicio de este seminario o curso. Un saludo también al señor que nos visita de UNICEF. Esta provocación que quisiera hacerles se relaciona con algunas investigaciones a las que les dedico más que tiempo, pasión, amor, que son a las investigaciones relacionadas con el desarrollo, con la MIPYME, etc. En primer lugar, me gustaría saber si ustedes han escuchado que nuestro modelo, al modelo al que aspiramos, es el del desarrollo sostenible y que ese desarrollo sostenible se basa en tres pilares, que es lo social, lo ambiental, lo económico. ¿Algunos hemos escuchado sobre eso? Y probablemente pensemos que ese es como un modelo ideal al que nos estamos dirigiendo con mucho empeño desde las diferentes políticas públicas, ¿verdad? Eso nos enseñan a veces en la universidad y en el colegio. Bueno, yo me permito separarme de esa postura, disentir y plantearles algunas ideas relacionadas con lo que debería de ser nuestro más bien antimodelo, algo que no sea un modelo, sino que sea una construcción, una nueva construcción en la que personalmente creo que tiene raíces en las juventudes actuales. Esas juventudes actuales ven diferente lo social, ven diferente lo ambiental y ven diferente lo económico. Entonces, ese modelo que nos han enseñado se está transformando antes de ser alcanzado. Y me quiero referir a tres sentidos que creo que ustedes los entenderán probablemente mejor que yo y que se refiere justo a sentidos que tienen las juventudes hoy y que hacen que esos pilares social, económico y ambiental, como los hemos visto las generaciones anteriores, no son como los están viendo ustedes. En primer lugar, me gustaría mencionar el sentido de empatía. El sentido de empatía que tienen las juventudes es un sentido que rompe con lo que hemos vivido hasta la fecha. Ese sentido hace que ustedes sientan suyos problemas de otros, pero no de otros vecinos, sino de gente que está en otros continentes o en otras partes del mundo. Y también ustedes ven con mucha mayor naturalidad eventos que para personas de mi edad y mayores son eventos únicos, eventos que no esperábamos que sucedieran, y este año ha sido especialmente determinante. Por ejemplo, en las últimas semanas se reanudan las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Para mi generación, mi mamá,